Sí, porque también es verdad que la app del banco no tiene ningún incentivo para usarla más que para llorar cuando Uno, de que no te y queda. dos, y, exacto, bueno, lo has dicho, para llorar. O sea, yo siempre, cuando antes había descrito mucho en prensa a Goin como un contador de dinero que siempre va hacia arriba hasta que consigues tu objetivo, ¿no? Que es verdad, porque digo, en Goin no tienes malas noticias. Quiero decir, no, porque tú en tu banco pues tienes tu nómina, te llegan recibos 3 veces, yo qué sé, dices, hostia, ¿cómo he gastado tanto? En Goin no, se va acumulando el dinero. Y digo, y cuando llegas a tu objetivo, lo gastas, pero ya tienes la felicidad de haber conseguido aquello que quieres, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy potente. Yo siempre digo, no sé en vuestra empresa, pero nosotros tenemos 3 pantallas con las métricas. Digo, ¿qué más bonito hay que ver las métricas cómo van subiendo, ¿no? Pues, ¿qué más bonito hay que ver lo más cerca que estás de tu objetivo? Es como, bueno, es esto, es visualización de tus retos o de tus objetivos de forma muy tangible. Yo creo que esto es muy, muy chulo.